Miércoles 10 de marzo de 2021, amigos y amigas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Periodismo Público Ecuador. Gracias a todos quienes se van conectando de a poco a la señal de nuestra propuesta informativa. Agradecer a Alejandra Basantes por hacer posible esta conexión y que también nuestro programa salga al aire, a todo el equipo de Periodismo Público, y esperamos que en los próximos minutos Eduardo Córdoba, luego de superar un inconveniente técnico, también se sume a nuestro programa de Periodismo Público de este día, miércoles 10 de marzo de 2021. Bueno, amigos, vamos a comentarles brevemente quiénes nos acompañarán en los próximos minutos aquí como invitados en el espacio de entrevistas de nuestro programa. Si Ale Basantes nos ayuda compartiendo la lista de nuestros invitados, lo tenemos ahí. En los próximos minutos estará con nosotros el asambleísta Jimmy Candel Soto, presidente de la Comisión de Educación, con quien conversaremos sobre estas recientes reformas a la Ley de Educación Intercultural. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué acciones se han tomado? ¿Es real que se ha eliminado el examen Ser Bachiller? Todas estas preguntas nos responderá el asambleísta Jimmy Candel en nuestro espacio de entrevista. Y también más adelante estará con nosotros Diego Ripalda, director de Monitoreo y Eventos Adversos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador, con quien conversaremos sobre este temporal de lluvias, de frío y también de caída de ceniza en varias provincias del país con motivo de la actividad volcánica del Sangay, ubicado en la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué es lo que está pasando en varias provincias del país frente a la caída de ceniza y también las fuertes lluvias, la creciente de los ríos y demás? Bueno, tendremos el espacio con Diego Ripalda para poder conversar en los próximos minutos sobre esta situación que enfrenta nuestro país. Gracias a todos quienes se han conectado a la señal de Periodismo Público y agradecemos también la presencia de Edu Córdoba, que ya está con nosotros. Al parecer ya se ha superado un inconveniente de carácter técnico y lo vemos ya en pantalla, está con nosotros. Edu Córdoba, buenas noches y bienvenido. Hola, hola, Fabricio. Chúzale, campeón. Caramba, les ofrezco disculpas, realmente la computadora estaba media loca, tuve que reiniciarla y parece que ahora sí ya tiene la energía necesaria, pero aquí estamos. y qué bueno que podamos sumarnos a este encuentro del esfuerzo periodístico de Periodismo Público Ecuador, porque siempre decimos, ¿no? ¿Por dónde pasa la información? Y diríamos también por ¿dónde pasa la opinión? Pues por Periodismo Público Ecuador. Así que buenas noches y gracias nuevamente por sintonizarnos, por estar pendientes de nuestro trabajo en Periodismo Público Ecuador. Bueno, Fabricio, ya habías anunciado a los invitados para esta noche, así que ¿con qué seguimos, por favor? Bueno, antes de arrancar con el espacio de entrevistas, te invito, Edu, y también a nuestros amigos, a quienes están conectados a la señal de Periodismo Público Ecuador, a revisar las noticias más destacadas de esta jornada, de este día, miércoles 10 de marzo de 2021. Vamos a ver las noticias destacadas. En Periodismo Público les presentamos lo más destacado de esta jornada. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aseguró que es necesario un decreto ejecutivo o un acuerdo ministerial para que se delegue la compra de medicamentos contra el COVID-19 a las municipalidades. Esto después de que en dos comunicados, las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca aseguraran que no venderán vacunas a organismos privados ni a los municipios. Al respecto, el ministro de Salud, Rodolfo Farfán, indicó que la compra de dosis de vacunas contra el coronavirus es indelegable y solo las podrá hacer el gobierno central. El candidato presidencial por Pachacútic, Yacu Pérez Huartambel, fue llamado por la Fiscalía General del Estado a rendir su versión este miércoles dentro de la investigación previa por la denuncia de un presunto fraude electoral por los resultados de las elecciones nacionales del 7 de febrero en contra del Consejo Nacional Electoral. Así lo dio a conocer en su cuenta el candidato, quien rindió su versión de forma telemática. Este proceso se encuentra en instrucción fiscal. Según el último informe del Ministerio de Salud, hasta este miércoles 10 de marzo, Ecuador registra 296.841 casos confirmados con COVID-19. La cifra de pacientes recuperados es de 256.009 y el número de personas fallecidas suma un total de 16.105 entre confirmados por coronavirus y probables. Esto fue lo más destacado de la jornada. Paco Urbina, Periodismo Público. Pamela. Sí, mil disculpas.
A don Paquito, muchísimas gracias por ese resumen informativo de lo más destacado de esta jornada. Bueno, pues continuamos con más aquí en Periodismo Público. En medio de algunas dificultades que no sé qué le pasó a la computadora, lo decíamos, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y por supuesto, en compañía de Fabricio Ceballos, también con la coordinación y producción en línea de Alejandra Basantes. Así que aquí dice doña Alejita, ¿no? Está menos loca la computadora. Sí, está menos loca ahora sí ya. Para continuar con qué, por favor, con la entrevista, ¿no? A ver, precisamente sobre ese tema quería comentarles, amigos, he recibido la llamada del asambleísta Jimmy Candel. Él nos ha llamado desde un teléfono análogo desde la península de Santa Elena, en donde lamentablemente a esta hora se ha ido la luz y hay un problema en conexión de internet. No se podrá conectar a la entrevista. Me ha ofrecido disculpas y ha pedido una reprogramación de la entrevista. Entendemos también los inconvenientes que se puedan presentar en último minuto. Ha tenido un problema en la conexión y adicionalmente no hay luz a esta hora en Santa Elena, en el lugar donde se encuentra el asambleísta y desde donde él iba a compartir con nosotros este espacio de entrevista. Esperamos poder reprogramar y poder hablar sobre este tema de las reformas a la ley de educación intercultural. Sin duda, un tema muy importante que genera mucha expectativa. Quisiéramos tener mayor claridad por parte del ponente de esta ley, que es el asambleísta Jimmy Candel. Pero de todas formas, les anunciamos y les anticipamos que el día de mañana estará con nosotros el secretario nacional de Ciencia, Tecnología, de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, con quien conversaremos sobre estas reformas a la ley de educación intercultural y si es cierto o no que va a desaparecer el examen o ya desaparece el examen ser bachiller. El día de mañana con Agustín Albán abordaremos este tema y a nuestros amigos les ofrecemos disculpas por este inconveniente que de último minuto se ha presentado en Santa Elena, donde se encuentra el asambleísta Jimmy Candel y lamentablemente no puede conectarse a nuestra plataforma EduCórdoba. Bueno, suele pasar como se dice, ¿no? Suele pasar al menos en esta nueva realidad, entre comillas, que tiene que ver con lo digital. Así que en todo caso, pues estaremos obviamente reprogramando la entrevista porque son temas no menores, son temas que interesa a mucha gente, por supuesto, a partir de la sesión del día de ayer en la Asamblea Nacional a propósito de este tema, hubo una reacción en cascada, ¿no es cierto?, en redes sociales, para conocer efectivamente qué es lo que pasa con estas decisiones de carácter legislativo y con las reformas a la ley de educación, a las reformas a la ley de educación, ¿no es cierto?, intercultural. Así es. Y, por supuesto, estaremos reprogramando aquello con la debida anticipación, lo estaremos anunciando a través de redes sociales. Vamos a seguir, en todo caso, con otro tipo de opiniones, esta vez con Víctor Hugo Villacrés, uno de nuestros colaboradores editorialistas de Periodismo Público Ecuador. Así es, EduCórdoba, antes de dar paso a nuestro espacio de opinión, tiempo de opinar, quiero saludar a Antonio Meneses Ríos, que está desde Pelileo, en la provincia de Tungurahua, por estar en nuestra señal de Periodismo Público Ecuador. Gracias, Antonio Meneses Ríos, por conectarse desde Pelileo. Miren, desde, ¿cómo se le conoce a Pelileo? Como Blue City. ¿Sabía usted por qué le dicen Blue City? La tierra de Jin. La tierra del gin, pues. Está bien, está Bueno, bien. Y no le así es pide como lo favor, conocen además, a ¿no? Pelileo. No le pide favor a ningún otro Jin del mundo, por más marca, digamos, o marketing que pueda haber alcanzado. Pero bueno, ahí Así está, hay es. que impulsar. Gracias a todos quienes se han conectado a Periodismo Público Ecuador. Y bueno, como les decíamos, vamos a revisar nuestro segmento de opinión, Tiempo de Opinar. Nuestro colaborador de periodismo público, Víctor Hugo Villacrés, el economista, analista, docente, universitario, nos comparte hoy su punto de vista sobre un tema muy importante, la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿De qué se trata? Escuchemos de inmediato su punto de vista en Tiempo de Opinar. ¿Qué tal? Buenas noches. En esta semana
hemos conocido la dimisión del representante del Ejecutivo al Consejo Directivo del IES. Si hacemos un poco de historia en el periodo de Lenín Moreno Garcés, terminaremos con 6 presidentes del Consejo Directivo. Así es, recordemos que Richard Espinosa empezó con el gobierno de Lenín Moreno, siguió Jaime Garzón, Manolo Rodas estuvo en tercer lugar, el cuarto lugar fue para Paul Granda, Jorge Water acaba de dimitir y habrá un sexto presidente para estos 48 meses de gobierno. Lo que quiere decir que en promedio cada presidente del Consejo Directivo ha estado durante 8 meses sentado en la silla del Consejo Directivo como representante del Ejecutivo. ¿Qué decisiones se pueden tomar de largo plazo? ¿Qué planificación puede existir cuando solamente duran 8 meses en funciones? ¿Qué reformas estructurales se puede generar en términos del seguro de salud, del seguro de pensiones, del seguro de desempleo, del seguro de invalidez, vejez y muerte o del seguro campesino? Son temas que nos invitan a pensar en qué es lo que debe ocurrir en un próximo gobierno. Dicho sea de paso, la historia del IES es lamentable en este aspecto. Si revisamos el gobierno anterior, entre el 2007 y el 2017 existieron 7 presidentes del Consejo Directivo, a un promedio de 17 meses por cada presidente. Y si vamos hacia atrás, vamos a encontrar los mismos resultados. Es más, recordemos que en 1998 se nombró una comisión interventora que redactó la Ley de Seguridad Social y posteriormente fue perseguida por las autoridades de control. Se generaron órdenes de captura y demás elementos que han hecho que normalmente la gente cada vez se abstenga más de llegar a la institución para hacer una política técnica y pragmática. ¿Cuáles son los elementos que deben cambiar para que esta institución pueda tener una mejor gobernanza? ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta desde las autoridades de control? Bueno, esta será una decisión que está en manos del próximo gobierno. Ahí está el análisis y opinión de Víctor Hugo Villacrés sobre la gobernanza en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Otro de los temas no menores dentro de nuestra sociedad, donde hay un número importante, importantísimo, de afiliados y de jubilados. Quizás ahora ha disminuido, ¿no?, por la gran cantidad de desvinculados del sector público por parte de este gobierno. Así es, Edu Córdoba, sin duda es importante tratar de generar estabilidad en una institución tan importante como la Seguridad Social y evidentemente esta presencia de varias cabezas, de varios presidentes en la institución tan importante como la Seguridad Social, de una u otra forma debería reflejar cierta estabilidad y cierta fortaleza institucional en una entidad que sin duda es estratégica dentro del Estado ecuatoriano. Ojalá en el próximo gobierno, con las próximas autoridades, con las nuevas autoridades, también se puedan asumir acciones y decisiones responsables que apunten al fortalecimiento y a la reestructuración profunda de la seguridad social para garantizar como un derecho prioritario a los habitantes de este país, a la sociedad ecuatoriana dentro del Estado ecuatoriano. Un tema prioritario que sin duda tendrá que ser materia de análisis y de acciones inmediatas por parte del próximo gobierno. 19 horas con 51 minutos. Le cuento, señor Córdoba, que las lluvias han persistido, se mantienen en varias provincias del país. Aquí en Quito hoy también ha llovido, el clima no es favorable, pero finalmente entendemos que en otras provincias la situación es mucho más compleja. Hay desborde de ríos en la provincia del Guayas, en ciertos puntos de la provincia de Manabí, en Esmeraldas, en la provincia de Los Ríos. Y sobre este tema, el temporal y las condiciones climáticas que se están presentando en Ecuador, adicionalmente el proceso eruptivo del volcán Sangay, que ha generado molestias a ciertas provincias de la Sierra Centro y del centro de la región litoral, es otro tema que queremos abordarlo en nuestro primer espacio de entrevista realmente aquí en Periodismo Público, Edu Córdoba. Sí, para ello quisiéramos de pronto poner en contexto con algunos tweets, algunos hechos que han sido registrados a través de nuestras cuentas de Periodismo Público Ecuador y por supuesto de algunos otros usuarios que se encuentran en estas regiones, ¿no?, y lugares del país donde efectivamente las precipitaciones han afectado
en las últimas horas. Los aficionados daban cuenta del panorama hay, que por ejemplo, se... Hay, por ejemplo, si es que confirmamos efectivamente una nota de Mariuxi Buenaño, que desde la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, daba cuenta precisamente de aquello, ¿no? A ver si es que rodamos unas imágenes. A ver, ahí tenemos. Esto es de la lluvia del día de ayer, Edu Córdoba, en Guayaquil. Así es. Y fíjense, ¿no? No han sido menores las precipitaciones, han llegado incluso a inundar las calles del puerto principal, y lo propio ocurre en otros sectores. Y además de este especialista del INAMI, más bien del INOCAR en este caso, daba cuenta de que estas precipitaciones se iban a producir en las próximas horas. Es decir, se ha, digamos, corroborado a estas horas, incluso en el sur del Valle de los Chillos, se pueden apreciar una tormenta de rayos, de truenos, no sé si llamarlo así adecuadamente, que los he escuchado mientras me conectaba a este programa. Así que hay que tener las debidas precauciones para enfrentar aquello, ¿no? Así es, Edu Córdoba, y precisamente sobre este tema, la situación climática, según nos reportaba Mariuxi Buenaño en su nota que la compartimos hace algunas horas a través de las cuentas de Periodismo Público, las lluvias continuarán. Vemos ahí imágenes que han sido compartidas por el ECU911 y otras imágenes también que dan cuenta de la situación climática en Ecuador. Lluvias permanentes, lluvias que persisten, no solamente en Guayaquil, en la provincia del Guayas, sino en otras provincias. Y sobre este tema queremos hablar con nuestro primer invitado en nuestro espacio de Periodismo Público. Vamos de inmediato a hablar sobre la situación climática y este tema también de la ceniza que está afectando a varias provincias en nuestro siguiente espacio. Vamos a generar opinión pública. Muy bien, queremos dar la bienvenida a Diego Ripalda. Él es director de Monitoreo y Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Lo tenemos ya allí conectado, solamente con la fotografía, a ver si es que de pronto solicitamos que encienda la cámara para poder iniciar este diálogo. Bueno, hay algún inconveniente en todo caso, pero justamente da cuenta de esta realidad virtual, de esta realidad telemática que nos vemos abocados casi siempre, ¿no? Pero ahí está don Diego, a ver si se nos escucha. Sí, buenas noches, Edu, Fabricio, no sé si ahí me escuchan. Le escuchamos bien, Diego, le escuchamos bien, pero no le podemos ver. Sí, ahí la cámara, hay algún problema que no me permite activarla, pero de todas maneras, prestos de aquí para su audiencia poder compartir y mostrar a la ciudadanía todo lo que está sucediendo a nivel país, de lo que comentaban ustedes, tanto en el tema de lluvias como en lo de la ceniza. Claro que sí, Diego, muchas gracias. No sé si haya la posibilidad de que se vuelva a reconectar, posiblemente es una autorización que usted tiene que ofrecer en su computadora para que se active la cámara y poderlo ver. ¿Le parece si hacemos un intento de reconectarse para poderlo tener? Mientras tanto, nosotros podríamos esperarle sin inconvenientes. Con gusto, procedo en este momento. Muchas gracias, Diego, muy gentil. Lo vamos a esperar, mientras tanto vamos a seguir hablando sobre esta situación que está afectando a varias provincias. Se han reportado ya pérdidas de amplios sectores de cultivos en distintas provincias, sobre todo del litoral ecuatoriano, pérdidas y afectaciones también a varios ganados, a ganado vacuno sobre todo, que se ha visto afectado por la creciente repentina de los ríos. Y esto sin duda es un problema que se suma ya a una serie de inconvenientes que se han venido reportando a nivel país, la crisis económica, la situación de la pandemia y ahora estas dificultades a nivel a nivel agrícola, a nivel climático. Sin duda es un duro golpe para el sector, sobre todo para el sector rural de Ecuador. A ver si es que de pronto le pedimos a nuestra productora en línea, Alejandra Basantes, que nos ayude a identificar un tuit, justamente ahí está, ¿no? Que da cuenta de lo que reporta el ECU911 en el austro ecuatoriano, ¿no? ¿Es correcto? ¿Lo puedo ver?
Ampliemos. A ver, permítame un ratito, señor Córdoba. Tenemos aquí un boletín que es compartido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Y este boletín da cuenta de que las lluvias continuarán en el territorio nacional en los siguientes días. Tenemos aquí la presencia de fuertes precipitaciones de nivel alto, el color naranja, en prácticamente toda la región litoral, desde la provincia de Esmeraldas, atravesando por Manabí, cruzando la provincia de Los Ríos, Guayas, parte de Santa Elena y la provincia de El Oro, en donde se registran niveles altos de precipitaciones. De igual forma, precipitaciones altas en el centro de la serranía ecuatoriana, en el lado del litoral, en el lado, sería, en el lado oeste de la región andina. Podemos ver aquí en la zona de Bolívar y Cotopaxi, sobre todo, y parte de la provincia de Chimborazo, afectadas por las fuertes lluvias, y adicionalmente lluvias intensas de nivel alto en la provincia de Orellana, perdón, en la provincia de Sucumbíos, en la provincia de Napo, en parte de la provincia de Pastaza y en la provincia de Morona, Santiago, al norte, y en el sur, en la provincia de Zamora, Chinchipe. Así que las lluvias están fuertes y tenemos, entendemos ya a esta hora a nuestro invitado para poder conversar sobre esta situación que se ha presentado en nuestro país. Diego, ahí sí lo tenemos. Muchas gracias por estar aquí en Periodismo Público. Un gusto, Fabricio y Edu. Solventamos el problema técnico. Bienvenido, bienvenido. Bueno, Fabricio hacía un recuento un poco, un recorrido, si se quiere, visual, de dónde nomás se presentan las lluvias, pero con qué efectos, con qué fuerza, con qué, digamos, afectaciones de lo que nos podría comunicar, por favor, Diego. Sí, justamente el boletín que hacían referencia está, es un pronóstico del tiempo del 8 de marzo hasta el 12 de marzo, donde, pues, como pudieron ver en el mapa, prácticamente gran parte del país será afectada con altas lluvias. De hecho, lo que indica el INAMI es que en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Guayas y de Manabí, y Los Ríos es donde justamente habría mayores precipitaciones en estos días. Y la tendencia de la lluvia, pues estamos en una época invernal, pues estaría durando abril y mayo. Estamos, creo que, atravesando una etapa muy fuerte con relación a las lluvias. Y producto de este evento, ya tenemos desde el 1 de febrero a la fecha 414 eventos, los cuales hemos estado activados como servicio de gestión de riesgos. Y donde más afectación existe es en la provincia de Los Ríos, Esmeraldas, Manabí y Chimborazo. Diego, sin duda este es un temporal difícil, de acuerdo a lo que usted nos ha comentado, las lluvias continuarán, se extenderán durante todo este mes de marzo, el mes de abril también. Es necesario tener en cuenta que las lluvias no darán tregua, y sobre todo en la región litoral, en el sector rural, que ha sido el más golpeado. ¿Tienen cuantificados, nos puede compartir más cifras de cuáles han sido las afectaciones por crecientes de ríos, por lluvias, por este tipo de inconvenientes propios de una estación invernal con presencia fuerte? Claro, justamente tenemos una estadística de todos estos eventos, prácticamente desde el mes de octubre que inicia la época invernal. Pero en estos dos últimos meses que se ha incrementado, como les decía, el flujo de la lluvia, al momento, por ejemplo, tenemos dos ríos desbordados, uno en Guayas y uno en Manabí, y tenemos cuatro ríos que están presentando una tendencia de aumento de nivel. Igualmente en Guayas, que es en el cantón Colimes, en el río Daule, en Manabí tenemos Puerto Viejo, en los ríos también en el río San Pablo, y los ríos también en el río Babahoyo. Entonces, es compleja. Estamos monitoreando, como digo, el tema de ríos, de vías. Al momento tenemos un total de 12.167 personas que han sido afectadas producto de este invierno. Un total de 3.009 viviendas afectadas y 78 viviendas destruidas en varias provincias del país. Igual el tema de la productividad se ha visto afectada con
el tema agrícola, un total de 11.814 hectáreas que han sido afectadas producto de este tema invernal. Después hablaremos también del tema de la ceniza, que ha sido una doble afectación, por ejemplo, para la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba. Entonces, tenemos todas las cifras y estamos monitoreando día a día el desenvolvimiento de estas emergencias, activado con los entes de respuesta, con los gobiernos autónomos descentralizados, para proteger a la ciudadanía. Y para darle justamente continuidad, Diego, a la información que nos daba a conocer, ¿qué podríamos señalar de lo que ocurre justamente en Riobamba, en la provincia de Chimborazo, con relación a la caída de ceniza? A ver, ¿cuáles son las cifras en ese sentido, por favor? Sí, justamente el día 5 de marzo hubo una alerta por parte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, en el cual ya alertaba de la emisión del Sangay de una columna de ceniza de aproximadamente 4 kilómetros. Es así que los días, prácticamente el día 6 y 7 de marzo, pues ya empezó la emisión de caída de ceniza, afectando de mayor manera a, como les decía, Chimborazo, específicamente a los cantones de Payatanga, Alausí, Huamote y Cumandá. Esta caída de ceniza incluso se pudo presentar en la costa, en las provincias de Guayas y Santa Elena, y como decía, mayormente en Chimborazo y también en las provincias de Bolívar, Cañar y Los Ríos. Tenemos un total de 133.306 personas afectadas producto de la caída de cenizas, en un total de 29.700 familias aproximadamente. Y lo más complejo de esta afectación es que la superficie agrícola tuvo un total de 44.500 hectáreas afectadas. Igual el tema de los animales tuvo una afectación de 47.196. Entonces, inmediatamente, pues en estos eventos se activan los comités de operaciones y empiezan a trabajar las entidades gubernamentales con las de la localidad. Entonces, hacemos un trabajo en conjunto. Se han implementado incluso el tema de albergues, ya que tocaba ahí atender a las personas que estuvieron afectadas, tanto de la época invernal como el tema de la caída de ceniza, que como digo, en varias provincias pues se han juntado estos dos tipos de eventos. Precisamente sobre ese tema quería plantear mi siguiente inquietud, Diego. ¿Qué acciones se han adoptado por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos frente a estas dos circunstancias que están afectando varias provincias del país? El tema de las lluvias con las inundaciones de deslaves y el otro, la actividad permanente del volcán Sangay, que está arrojando constantemente ceniza, afectando a parte de la provincia de Chimborazo, también a otras provincias del litoral, Guayas y Santa Elena, como nos había mencionado. ¿Qué acciones en concreto se están emprendiendo para atender estos inconvenientes en la población? Sí, justamente ahí, como decía, hay varias afectación estructural a domicilios, por lo cual en un trabajo en conjunto con los gobiernos autónomos se han establecido varios lugares de alojamiento temporales para estas personas. Existen al momento 26 familias que están siendo acogidas en estos lugares, en un total de 125 personas. En estos lugares, pues, el gobierno está en la obligación de atenderles y darles todos los servicios, garantizar todos los servicios para que estas personas, pues, que fueron afectadas y que se quedaron sin sus hogares, pues, puedan permanecer hasta que el gobierno, en este caso el MIDUBI, está haciendo las evaluaciones para poderlas reubicar a estas personas. Entonces, es un trabajo arduo el cual estamos haciendo como Servicio de Gestión de Riesgos. El país, pues, al ser un país multiamenaza, pues estamos sujetos a varios tipos de eventos, a temas sísmicos, tsunamis, incendios. Ni bien terminamos la época invernal, pues entramos en la fase de incendios forestales. Entonces, la situación del país, pues, es compleja en el tema de amenazas y como servicio, pues, estamos articulados con todos los entes técnicos para poder tener información de la mano y poder hacer una pronta respuesta con las entidades en territorio. A propósito también de los diferentes efectos que se han producido en varias partes del país, por ejemplo,
También se han presentado deslizamientos de tierra, ¿no? Deslaves, por ejemplo, en el sector del kilómetro 49 más 400 en la vía Cuenca Molleturo Naranjal. Allí hay, digamos, se ha habilitado ya el paso vehicular. ¿Hay algún tipo de restricciones o recomendaciones en ese sentido? ¿Hay otros puntos que han sufrido algún tipo de deslizamiento de tierra y que han bloqueado también las vías y el tránsito de vehículos? Sí, justamente por el producto de las lluvias, pues tenemos varios deslizamientos. Por ejemplo, al momento tenemos vías cerradas en Cotopaxi, en la parroquia de Pilaló. Hay un deslizamiento en el kilómetro 94, vía La Maná. Está completamente cerrada la vía y es un tema dinámico, ¿no? O sea, las instituciones, en este caso el EMETOP, asiste con las instituciones en territorio, habilitan la vía, pero un kilómetro más allá, pues ya vuelve a existir este tipo de eventos. Entonces estamos monitoreando todos los eventos que se puedan suscitar producto de la lluvia. En El Oro también tenemos una vía cerrada, en la Iberia vía Machala, por un socavamiento. En Manabí, Chone, tenemos también una vía cerrada por un deslizamiento, en la vía Chone-San Vicente, en el kilómetro 383, en Zamora-Chinchipe, también una vía cerrada. Entonces, miren, esto es un tema muy dinámico, hay vías que están parcialmente cerradas, porque obviamente están los trabajos en territorio, las instituciones operando para volver a la normalidad, restablecer la normalidad en estos puntos. Diego, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué recomendaciones puede ofrecer desde el Servicio de Gestión de Riesgos a la ciudadanía frente a este temporal que está atravesando el país y la caída de ceniza? ¿Qué es importante tener en cuenta? Yo creo que es fundamental para que la ciudadanía maneje información de primera mano, pues se mantenga conectada mediante las fuentes oficiales, como son el Servicio de Gestión de Riesgos, los institutos técnicos. Hablaban, miren, ahí los boletines que genera el INAMI son muy importantes. Entonces, la ciudadanía mantenerse informada. Hay muchos videos, muchos temas que lastimosamente en redes causan más bien alertas, zozobran la ciudadanía. Y claro, nosotros tenemos que estar tratando de validar si los videos o la información que suben es real. Para en el caso de así serlo, claro, decir estamos trabajando o qué acciones estamos tomando, pero si es un evento que de pronto corresponde a otra fecha, a otra ciudad, incluso a otro país, pues obviamente desvirtuarlo. Entonces, creo que es importante que la ciudadanía esté siempre conectada a las fuentes oficiales y miren a los medios noticiosos como este espacio en el cual pueden tener información de primera mano el momento que así amerite. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a Diego Ripalda por la información que nos ha facilitado y por supuesto las recomendaciones que siempre son bienvenidas para, digamos, de alguna manera paliar todos estos efectos de la adversos de la naturaleza, ¿no? Y conocer también cuáles han sido las acciones que se realizan, que se gestionan para atender a las personas afectadas por las precipitaciones, por los deslaves, por la caída de cenizas, como bien se había recapitulado en este diálogo. Muchísimas gracias, Diego, por asistir a Periodismo Público. Un gusto, Fabricio, Edu, una buena noche. Muchas gracias. Igualmente, una feliz noche y gracias por compartirnos esta información en Periodismo Público a Diego Ripalda, director de Monitoreo y Eventos Adversos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. La situación no es fácil, la situación climática en Ecuador. Todavía continuarán las lluvias. Hay ríos crecidos en varias provincias, sobre todo el litoral. Sigue cayendo ceniza en menor cantidad, pero sigue cayendo producto del proceso eruptivo del volcán Sangay. Y lógicamente es necesario que la ciudadanía tenga en cuenta estos fenómenos naturales para evitar cualquier tipo de inconvenientes más adelante. Señor Córdoba, sigue por ahí. Creo que tuvimos un problema en la conexión. Me parece que se nos quedó congelado el señor Edu Córdoba. Pero de todas formas esperamos ya contar con él en los siguientes minutos. Quiero agradecer a quienes se han sumado a la señal de Periodismo Público Ecuador y nos han enviado sus mensajes. Eduardo Fuentes, ya en sintonía de Periodismo Público Ecuador, se les felicita por su gran programación. Muchas gracias a Eduardo. También Antonio Camacho está conectado. El tema de lluvias en la capital y el país es muy serio.
Esperemos que se manejen planes de contingencia. Así es, eso al menos lo ha informado el funcionario del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. También Javito Fuentes está conectado ya a la señal de Periodismo Público Ecuador. Él nos envía el comentario de que las lluvias en la capital no dan tregua. Esperemos que no tenga efectos graves. Vanessa López también nos envía saludos desde la parroquia rural de Calderón. Me parece muy importante la explicación de Diego Ripalda, asegura. Muchas gracias por acompañarnos en la señal de Periodismo Público Ecuador. A todos quienes están conectados a esta hora, gracias por seguirnos. Bueno, y para no desviarnos mucho del tema, quisiéramos revisar también otro tipo de información que va relacionado a la situación climática que atraviesa el país. Les contamos que el municipio de Guayaquil instaló un albergue temporal para recibir a damnificados por las intensas lluvias que se han registrado en la ciudad puerto principal. Mientras las autoridades anuncian aguaje en los próximos días, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, propuso cambios estructurales como los que existen en otras ciudades del mundo para evitar estos contratiempos propios de la estación invernal y de las fuertes lluvias. Veamos este informe preparado por Mariuxi Buenaño desde la ciudad de Guayaquil. Con representantes de autoridades locales se activó un albergue temporal para las familias damnificadas por el intenso temporal que se vive en la unidad de proyectos Sumar, en el noroeste de Guayaquil. El centro cuenta con literas, colchones que acogerá a cerca de 50 personas que se beneficiarán también de alimentos y medicinas. Y si identificamos que necesitamos activar otros lugares, tenemos el Cami Pascuales aquí en el norte y también en la parte del sur, Trinitaria, en el Guasmo. Se podrán comunicar a través de las redes sociales de la DASE y del municipio. Durante el evento, los entes de control anunciaron que realizarán trabajos en las obras emergentes que permitan mitigar las anegaciones, pues en los próximos días se pronostica que las lluvias coincidan con aguajes en el puerto principal. Vamos a reforzar los planes de limpieza de los canales naturales y revestidos que están alrededor de la ciudad. Guayaquil tiene aproximadamente 500 desfogues de aguas hacia el río, aguas lluvias hacia el río. Cada vez que vienen estas precipitaciones o hay marea alta, no importa cuántos desfogues haya, el agua sube y tapa gran parte de la ciudad. Pero ¿cómo lo han podido hacer otras ciudades del mundo? Eso es lo que vamos a ver. Formamos una comisión encabezada por el vicealcalde Josué Sánchez, el gerente del EMAPAC Fernando Camposano y Alexandra Rivadeneira, subdirectora de riesgos. Los tres van a viajar a dos o tres ciudades determinadas y ya empiezan este mismo mes para decirnos cómo lo han hecho ellos. Para reportar novedades, se activaron canales de atención de EMAPAC en la línea directa 1-800-003-003 o al WhatsApp 0987-47-2917. Mariuxi Buenaño, Periodismo Público. Muy bien, 20 horas 16 minutos, ya lo tenemos de nuevo a Edu Córdoba. Inconvenientes técnicos que nunca faltan, Edu Córdoba, pero lo importante es que seguimos conectados. Vamos a atribuirle a la lluvia en todo caso, a veces que esta situación, esta angustia que a ratos uno enfrenta, ¿no? El hecho de que se congela ahí la imagen o que se sale del programa eventualmente, pero aquí estamos. Y bueno, ahí estaba una nota que nos daba a conocer Mariusi Buenaño con relación a lo que sucede en el puerto principal y las precipitaciones que inundan las calles de Guayaquil y las acciones que propone la alcaldesa Cintia Viteri a través de una comisión que se estudiará para poder resolver esto que no es la primera vez que ocurre. Es decir, cada vez que existen precipitaciones importantes, se inunda el puerto principal y de alguna manera lo que se pretende es resolver aquello. Esperemos que en todo caso esta comisión tenga los resultados más acertados para poder emular lo que ocurre en otras ciudades del mundo y evitar este escenario que se repite año tras año. Así es, ojalá que se puedan superar esas deficiencias que no han terminado, esas escenas de repetirse en el transcurso de los últimos años cuando hay fuertes lluvias en la ciudad de Guayaquil. Ale Basantes nos comenta que por el sur llueve a cántaros.
Así que la lluvia no da tregua aquí en la ciudad de Quito, señor Córdoba. No sé cómo esté por allá, por el valle. Acá en el norte, en el sector del ex o del antiguo aeropuerto, al menos ya ha diezmado la lluvia, ya no hay lluvia, pero entendemos que por el sur está lloviendo fuerte a esta hora. No, sí, acá también llueve, no tan fuerte en realidad, llueve, sí. Se sienten o se escuchan los truenos más hacia el sur, así como por Machachi de pronto o incluso Sangolquí. Así que sí, hay la presencia de lluvias, como dábamos cuenta a través de la entrevista y también del mapeo, ¿no es cierto?, que publicábamos, pues. Hay una precipitación, hay lluvias en casi todo el territorio ecuatoriano. Bueno, esperemos que la situación climática mejore de a poco. Mientras, seguimos revisando otras informaciones y le cuento, Edu Córdoba, que al conmemorarse el día de ayer, el Día de la Mujer, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, presentó el programa Nosotras Emprendemos. La iniciativa gubernamental impulsa el emprendimiento de mujeres artesanas. Veamos este nuevo informe de nuestra colega, periodista y amiga Mariuxi Buenaño. Con el fin de fortalecer emprendimientos del crédito de desarrollo humano en beneficio de la mujer ecuatoriana, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, presentó la marca Nosotras Emprendemos. Las mujeres que participan del proyecto tendrán acceso preferencial a mercados públicos, privados y sociales, capacitación especializada con talleres gratuitos, simplificación de trámites y acompañamiento para la entrega de créditos para sus emprendimientos. También me dieron ese apoyo para yo poder hacer el crédito de 1.200 dólares y invertí igual la platita y en las canastitas que trabajo yo. Soy diseñadora y confeccionista de ropa de mascota. Les agradezco porque nos dio una oportunidad a acceder al préstamo del bono de desarrollo. Vender comidas propias de la zona, que es caldo criollo, maito de tilapia, pinchos de chontacuro. Además de ser una emprendedora, también realizo mis bisuterías. Desde 2017, el gobierno ha entregado más de 222 mil créditos de desarrollo humano de 600 y 1.200 dólares, con una inversión superior a los 174 millones de dólares, de los cuales más del 91% han sido para mujeres. Acceso preferencial a mercados públicos, privados y sociales. Gratuidad en descuento, gratuidad absoluta en talleres de capacitación especializada, simplificación de trámites para la obtención de patentes, registros o licencias. Mariuxi Buenaño, Periodismo Público. Gracias a Mariuxi Buenaño por presentarnos este resumen y esta nota periodística relacionada al apoyo a mujeres al conmemorarse este Día de la Mujer. Bueno, el día de ayer fue 8 de marzo, pero es importante que no quede solamente en la fecha, sino en esta lucha permanente que día a día cumplen las mujeres para que se respeten sus derechos, haya un proceso de equidad frente a los hombres y que finalmente haya un respeto entre los dos, ¿no? Una convivencia y una sinergia de tal manera que pueda permitir el desarrollo de las sociedades. Gracias a Mariuxi por el reporte. No sé con qué vamos ahora, Edu Córdoba, pero ¿estás ahí, Edu Córdoba? Te veo un poco congeladito todavía. ¿Estás ahí? Aquí estoy. No sé si es que... Ahí, Edu Córdoba. A ver, creo que es un problema en la conexión por las lluvias que se están registrando a esta hora. Y lo que yo te proponía comentar brevemente, ahí estamos, Edu Córdoba, ahí te tenemos. Uy, qué complicación esta, ¿no? Digamos que es la lluvia, ¿no? Porque se siente y se escucha la lluvia aquí en el valle, pero en todo caso decía, Mariuxi ha estado enchufada en estos días enviando full información y alimentando nuestras plataformas, las plataformas de Periodismo Público Ecuador. Sigamos con más noticias. Hay alguna notita que la vamos a dejar para el día de mañana, una nota también preparada por Mariuxi, y vamos a dar paso más bien a las notas de carácter internacional de mano
de Fer de la Bastida. A ver si es que la presentamos, Fabricio. Claro que sí, Edu Córdoba. Déjame solamente revisar. Aquí tengo la pauta. Les contamos que una pensión para huérfanos durante la pandemia entregará el gobierno de Perú. Mira tú. Además, un fiscal de Nueva York en Estados Unidos acusó al presidente de Honduras de colaborar con el narcotráfico. Más en el siguiente resumen de noticias internacionales, preparado por nuestra querida colega y amiga María Fernanda de la Bastida. Perú entregará una pensión de orfandad a unos 10.900 niños que han quedado huérfanos durante la pandemia, que ha impactado todos los aspectos de la vida social del país, creando una situación crítica tanto en el aspecto sanitario como económico. Según Silvana Vargas, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, se entregarán 200 soles, es decir, unos $54 mensuales, a la persona al cuidado de los menores huérfanos de uno o ambos padres fallecidos por COVID-19. Las grandes inundaciones provocadas por el río crecido por las fuertes lluvias obligaron a las autoridades a evacuar un pueblo al norte de Honolulu, justo un día antes de que los temores de una ruptura de la presa provocara lo mismo en la isla de Maui. Las lluvias torrenciales han inundado varias partes de Hawái durante los últimos días, provocando daños en viviendas y edificaciones. Juan Manuel Abosaid, también conocido como El Árabe, uno de los principales operadores financieros del cartel Jalisco Nueva Generación, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República en México. El presunto criminal es acusado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero por autoridades de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro incluyó a Abu Said en su lista de narcotraficantes internacionales más buscados. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ayudó a traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, aseguró un fiscal estadounidense en los alegatos iniciales del juicio federal contra el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes en Nueva York. De acuerdo con los fiscales estadounidenses, el presunto narcotraficante operó en gran negocio de distribución de estupefacientes, amparado en la violencia y las conexiones con la policía, el ejército y la clase política. Entre ellos se incluye a Hernández. Fernanda de la Bastida, Periodismo Público. Gracias a Fer de la Bastida por su resumen de las noticias internacionales. Tenemos más informaciones, Edu Córdoba. Sí, y ahora lo hacemos, nos vamos, digamos, al mundo deportivo, ¿no? Al mundo de los deportes, en este segmento de las redes que nos presenta Paul Freire Vaca. Y les contamos, a través de él, por supuesto, que su majestad Roger Federer regresó con una victoria a una cancha de tenis, esta vez en el torneo de Doha. Además, el Barcelona de España cayó eliminado en la Champions League, en el que para muchos fue el último partido de Messi con el Barça en esta competición. Esto y más en el siguiente resumen, en esta miscelánea internacional. Luego de 405 días de estar ausente en las canchas, Roger Federer volvió a jugar al tenis. En esta ocasión se impuso por 7-6, 3-6 y 7-5 al británico Daniel Evans en el torneo de Doha. Su próximo rival será el georgiano Mykolos Basilashvili. No hubo milagro para Messi, a pesar de haber luchado durante todo el partido. La Pulga y el Barça no pudieron contra el Paris Saint-Germain, quien los eliminó de la Champions League, en el que para muchos fue el último partido del 10, con la camiseta del Barcelona de España en esta competición. Con gol en contra, el Independiente del Valle cayó en su visita a Unión Española por el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. La revancha se jugará la próxima semana en el Estadio de Liga de Quito. Y Ferrari presentó su SF21. La escudería italiana dio a conocer públicamente los monoplazas que utilizarán Carlos Sainz y Charles Leclerc durante una temporada en la que deberán mejorar los resultados del anterior. Esta vez apostó por un estilo diferente, al fusionar el rojo que siempre lo caracterizó por una gama de esta tonalidad, un cambio que puso en práctica en la temporada pasada para celebrar las 1000 carreras en la Fórmula 1. Paul Freire, Periodismo Público. Muy bien, gracias a Paul Freire por el segmento
en las redes de Periodismo Público Ecuador. Vamos ahora de inmediato a revisar las noticias más destacadas en quichua para la comunidad quichua hablante de nuestro país con Enrique Conejo, nuestro querido Mashi Enrique, desde Otavalo, la provincia de Imbabura. Mashi Eduardo, Mashi Fabricio, Ali Tutata Charipaichi, Yukanchipas, Yukanchipas y Mipi Bizaikunataka, Kaikunata Micharipaichi. Cintia Viterica, Guayaquil, Zactapa, alcaldesa, Mikami. Paimari Kunambika Kaita Kunishkarka, Kaibakuna COVID-19, un Wipak, Ruradishka, Pfizer, AstraZeneca, Chaikunatami, municipio man Apamunga, Pasayarishka Karka. China Kapipas, Kaihambita, Ruragu, Kunamanda Kaita, Minishka. Yukanchika, Kai. Organismos privados, Shinayata, municipio, Kunamampas, Manajatuita, Ushagrinchichu. Chaimantanispa, Yatakutin, Rodolfo Farfán, ministro de Salud, Yaukai Kamayuka, Kaita, Minishka. Kaihambi Kunataka, Mama Yaktakama, Chigyami, Apamuita, Ushanka. Yaku Pereska, Pachakuti, Manda, candidato presidencial, Mikan. Paimi Kunanjata, Jirka, Fiscalía, Man, Shinita, Kungapak. Manachuchaypi Yatami, Consejo Nacional Electoral, Man, Huchachita, Churashkarka. Fraude procesal, Huchamitian Nishpak, Kayalishka, elecciones presidenciales, Kay Yupaikunapik, Mana Alichuk Nishpam. Shinakashkamantaka, Kutin Kayuraikuna, Paktarishka Taka, Kutichinata, Shuyangami. Ecuador mamayaktapika COVID-19 unwika imashinatak mirarishpakajun llamkay willayta kunanka riksichishun ninchi. Kunan punchakamanga Ecuador mamayaktapika iskaypatsa iskunchunga sukta waranga usarpatsa chuskuchunga shukunami kayunkuywanga hapitukushka kashkay. Kayunkuykunawan hapitukushka kashpapash kutin iskaypatsa pichachunga sukta waranga usarpatsa iskungunaka ñami alitukushka. Shinallatak chunga sukta waranga patsa pichkakunaka kayunkuymanda wañushkami. Periodismo Público Ecuador manda Villaikunata Apamu Parkansi Masikuna Kayapas Kaipizata Mitu Paripashu. Muy bien, muchas gracias a nuestro querido Mashi Enrique Conejo, que siempre está presto pues para alimentar la información en lengua quichua, ¿no? Ahí también es uno de los productos especiales que desde esta plataforma lo ofrecemos a través de el Mashi Quique. Así es, Edu Córdoba. Gracias a Enrique Conejo por su aporte diario a Periodismo Público. Recordarles, amigos, que pueden visitar la página web de Periodismo Público Ecuador, www.periodismopublicoec.com. Si puede ponchar un ratito la página web, también la tenemos ahí para que la podamos revisar rapidito antes de cerrar. Ahí está la página web. Edu Córdoba, ¿qué titulares nos trae? Temas de actualidad, de ciudadanía, de tendencias, de deportes y por supuesto todo un espacio de opinión con especialistas en diferentes temas. Los recogemos en nuestra página web www.periodismopublicoecuador.com y allí, por ejemplo, destacamos una noticia que hace referencia al equipo Movistar que domina en las pruebas de pista en Tulcán y también la Secretaría del Deporte asigna 13.5 millones para el alto rendimiento. Temas deportivos que también nos puede seguir, que los puede leer, que los puede revisar en nuestra página web. ¿Qué más, Fabricio, antes de cerrar? Bueno, la Universidad Católica recibe a Libertadores por la Copa Libertadores y también el Ministerio de Salud Pública tiene 5 días para entregar la lista de vacunados contra el COVID-19. Estas informaciones y más editoriales, artículos de opinión, noticias ciudadanas, noticias de actualidad, las puede encontrar visitando la página web de Periodismo Público, www.periodismopublicoec.com. Todos invitados a visitarnos en nuestro sitio web. Lo tienen ahí abajo para que no se pierdan, solamente den un clic y estén al día en las noticias. Gracias al equipo de la página web por siempre refrescar nuestro sitio electrónico. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias a quienes nos han seguido y quienes siguen permanentemente la información que se registra a través de nuestras diferentes plataformas. Gracias a todo el equipo que colabora en Periodismo Público, por supuesto. Hoy a Alejandra Basantes, hoy y siempre, ¿no? en la producción en línea. Gracias, gracias siempre por acompañar y apoyar este esfuerzo periodístico. Gracias, Fabricio, a ti.
Gracias, Edu Córdoba. Saludar también a SA-Vladi, que nos reporta, está en señal de periodismo público y nos dice que en Carapungo, al norte de Quito, hay una fuerte lluvia, el invierno no da tregua. Es decir, bien al norte y también en el sur de Quito está lloviendo. Por aquí, por el sector norte, en el antiguo aeropuerto, no llueve, o al menos hay una llovizna muy ligera. Y Anthony Carcelén también nos escribe, muy buena programación, muy buen contenido, se les felicita por su propuesta plural y profesional. Gracias, gracias amigos, a todos quienes se conectan a la señal de Periodismo Público Ecuador. Para nosotros es un gusto trabajar siempre para ustedes. Nos despedimos, chao Edu Córdoba, creo que de aquí nos vemos contigo el viernes, el día de mañana no vas a estar, ¿cierto? Así es, algunos compromisos asumidos a esa hora, pues en todo caso, siempre estamos pendientes del trabajo de Periodismo Público Ecuador y por supuesto nos conectamos después ahí para ir checando qué es lo que sucede en nuestra plataforma, ¿no? Así que muchísimas gracias, nos vemos conmigo el día viernes y tú pues seguirás con la posta, así hay que darle. Claro que sí, con todo gusto, gracias Edu Córdoba, un fuerte abrazo a la distancia, a Ale Basantes y a todo el equipo de Periodismo Público y a todos quienes nos han seguido en nuestro programa. Un fuerte abrazo, feliz noche, abrigarse bien que hace frío y es mejor abrigarse en medio de estas circunstancias. Somos Periodismo Público, feliz noche a todos. We'll be right back.